Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo taller de Python con Minecraft dentro del proyecto Juntos desde casa. Recordad que Juntos desde casa es un proyecto colaborativo que se creó dentro del periodo de confinamiento con el tema del virus del COVID. Y de Juntos desde casa, pues uno de los talleres que se incluyeron fue el de Python y Minecraft. Recordaros que en GitHub tenéis el repositorio principal del taller, donde están enlazados todos los vídeos del taller que hemos hecho hasta ahora, y que podéis entrar en contacto con nosotros en el canal de Telegram y en Discord. Junto conmigo hoy, que yo soy Álvaro de Castillo, está Javier Cuervo. Hola, buenos días, Javier. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy es un día bastante especial para Juntos desde casa. Es casi no es un adiós, ni siquiera un hasta luego. Es un punto y seguido probablemente, pero estamos en un momento de casi o de progresivo desconfinamiento, con lo cual, pues Juntos desde casa tiende no a desaparecer en absoluto y mucho menos este. Pero queremos poner en valor lo que hemos estado entregando estos días. Y en el caso de Álvaro del Castillo y conmigo, pues que hemos venido haciendo unos cuantos talleres de Minecraft con Python, pues hoy ponemos de largo todo un framework que hemos estado mostrando en boceto poquito a poco. Pero es que es MacThings, donde hoy lo explicaremos muy a fondo. MacThings, lo comentábamos estos días de atrás, es una forma de no tener que tirar línea a línea cada cosa que se hace en Python para que se const para construir en Minecraft. O sea, hemos escogido un lenguaje de programación que tiene todas las posibilidades del mundo, que es muy fácil de leer, que es perfecto para aprender a programar, muy elegante y que no se os va a quedar corto como es Python. Y hemos elegido un sitio donde jugar con el que es Minecraft. Hemos conectado Minecraft con Python o Python con Minecraft. Álvaro ha creado un repositorio, una gran biblioteca de conocimiento en GitHub, en uno de las grandes bibliotecas mundiales de software. Y hemos venido contándoos todo esto todos estos días y ahora con el framework ya en una versión bastante más o menos estable, queremos ponerlo de largo. Os recuerdo que nos podéis contactar en los canales de Telegram, que es donde nos coordinamos, con el usuario arroba juntos desde casa en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Buscando Juntos desde casa en GitHub y concretamente Juntos desde casa MacThings, tendréis el framework donde está todo lo de hoy desarrollado. Estos talleres se emiten en directo en Twitch con el usuario Juntos desde casa y también se refleja ese Twitch en juntosdesdecasa.com y los tenéis después en diferido, los tenéis en YouTube, con lo cual somos fáciles de localizar en casi cualquier sitio. Y hoy además Álvaro me ha prometido que tiene para el final un de fiesta una sorpresa. Así que cuando quieras, Álvaro, vamos a empezar a ver el MacThings. Muy bien, vamos a ver un segundín que estoy terminando. Vale, a ver. Quería deciros que el servidor en el que estamos trabajando, ese servidor donde ya está conectado Minecraft con Python, es javierete.com. Directamente este servidor lo mantenemos vivo ahora mismo, entonces podéis ejecutar los programas que tenéis aquí o que os vamos a mostrar en javierete.com. Bueno, eso lo veréis a lo largo del taller y también lo habéis visto si veis talleres anteriores. Vale, estoy aquí, un momento, Javi, que estoy aquí colocando la más mi, que se me ha desconfigurado un poco. Vamos, se me ha desconfigurado. No sé qué ha pasado. Dame un segundo. En el servidor de aprovecho el hueco publicitario, el Sí. servidor javierete.com. Seguimos aquí con la grabación, un segundito, que estamos recolocando más mi. Vale, vamos a ver aquí si soy capaz de hacerlo.
en el momento. Hemos incorporado una forma de importar escenas de que están subidas a la red de Minecraft. También ha habido gente que ha construido grandes grandes esculturas y hoy veremos alguna más. Bien, ya se me ha visto, Javi. Ya he sido capaz de volverme a hacer con Masmi y ya lo tengo otra vez colocado. Entonces, bueno, como se comentaba Javi, vamos a centrarnos hoy en MacThings. Entonces, MacThings es un proyecto que está totalmente en GitHub. La web y todo está en GitHub, o sea, no hay ninguna otra web más que la de GitHub. Y es una web que estamos intentando cuidar especialmente, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la introducción al proyecto. Entonces, a nosotros nos gusta comentar que MacThings es un framework de programación Python para crear escenas en Minecraft. Es un poco el resumen de lo que es el proyecto. Entonces, lo vamos a ver ahora en acción. Donde, perdóname para los que menos conozcan el tema, donde framework es una capa por encima del lenguaje de programación, que digamos que son ya grandes bloques de programación, en vez de tener que construir línea a línea, texto a texto, pues ya te damos hecho unos textos, que por ejemplo es uno es arco, otro es pirámide, otro es, y incluso ya tenemos bloques de bloques, y donde escenas pues son construcciones particulares. Lo comentábamos en otros talleres, que tú en Minecraft puedes descargarte un plano y cargarlo completo, ¿no? Y cargas en tu servidor o en tu Minecraft local un plano de Minecraft, pero aquí no. Aquí lo que puedes es ir haciendo bloque a bloque. En tu propio servidor o en tu propio mundo puedes ir construyendo bloque a bloque, con lo cual la flexibilidad, y puedes combinarlos, con lo cual la flexibilidad es mucho mayor. Claro, ese bloque a bloque, que es la misma idea un poco que tiene en Minecraft, en los bloques, en vez de ser bloques como tales, son objetos que llamamos objetos reusables, que llamamos en nombre de things, que son cosas que se pueden incorporar a vuestras escenas en Minecraft, y que, como se ha comentado Javi, pues hay ese tipo de objetos, este tipo de bloques, este tipo de things reusables de MacThings, pues ya tenemos varios creados. Entre ellos, por ejemplo, os vamos a mostrar hoy uno de ellos, que permite cargar contenido que ya existe en el mundo de Minecraft desde hace años. Los schematics, pues por ejemplo, nos permite cargarlos y nos permite crear todo lo que hemos visto en talleres anteriores de las pirámides, las esferas y demás. Pues todo eso nos permite incorporarlo a las escenas como estos objetos reusables. Entonces, bueno, comentaros un poco lo que es el proceso de desarrollo de MacThings. Entonces, en MacThings hemos ido sacando diferentes versiones a lo largo de la historia del proyecto, que realmente es un proyecto muy joven, debe tener más o menos un mes de duración. Entonces, aquí, dentro de GitHub, tenéis aquí información sobre el proyecto, y hay una parte que pone, veis que pone aquí 29 releases, que son las releases que hemos hecho hasta ahora. Estamos utilizando una metodología que le llamamos, que es de integración continua. Entonces, en esta metodología de integración continua, lo que se hace es, cada vez que se hacen cambios significativos dentro del proyecto, se genera una versión nueva, porque es realmente muy sencillo generar versiones. Entonces, de esa forma, se permite que la gente que utiliza la biblioteca de MacThings pueda ir siguiendo muy de cerca el proyecto y se tengan muy controlados los cambios y el impacto que tienen. Entonces, nos vamos a centrar en la última versión que tenemos. Bueno, la última es la 0.21.0, pero realmente la última, sí que fue gran versión que sacamos, fue la 0.20.0, y cada vez que sacamos una gran versión, como esta de aquí, la 0.20.0 y la 0.10.0, lo que estamos haciendo es generar una escena que muestra las funcionalidades que hay incorporadas en esa versión. Vale, entonces, esas escenas las vamos incorporando dentro del repositorio de escenas de MacThings, que están aquí en el directorio de scenes, esta de aquí. Y como veis, hay una que es para la versión 0.10.0 y otra que es para la versión 0.20.0. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Perdón, Álvaro, Javi. Discúlpame, Álvaro. Cuando estos hemos ido por el camino de jugar a Minecraft, hemos ido intentando enseñaros algunas cosas, como cuestiones de arquitectura, cuestiones de qué es un lenguaje de programación, ahora qué es un framework. Y ahora has metido un nuevo término que es bastante interesante, que es el continuous delivery, ¿no? La integración continua. ¿Qué ventajas tiene? Eso es algo que tampoco es que sea de toda la vida de la programación, es algo relativamente reciente, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene, y sobre todo, qué ventajas tiene la integración continua cuando son varias las personas que trabajan en un equipo? Claro, tradicionalmente en el mundo del software, pues claro, tú estás creando el software y llega un punto que decides que ya ha llegado un momento que ya lo puedes compartir con el resto de los usuarios de ese software, porque ya está suficientemente estable.
Entonces, antiguamente, pues los ciclos de publicación de versiones, pues a lo mejor eran de varios meses. O sea, a lo mejor tenías que esperar 6, 8 meses, un año, incluso más de un año, para que sacaran una nueva versión. Entonces, claro, esa forma de desarrollar software era como era poco fluida. Entonces, el software cada vez ha ido convirtiéndose en algo más maleable y que realmente las nuevas mejoras que incorpora se quiere que lleguen cuanto antes a los usuarios del software. En este caso, por ejemplo, queremos que cuanto antes os lleguen las nuevas funcionalidades que estamos metiendo en MacThings para que podáis disfrutarlas rápido. Y también hay un tema muy importante que es que al hacer las versiones tan cortas en el tiempo, cuando vas a publicar una nueva versión, hay una serie de cosas que tienes que hacer, por ejemplo, como esto, la parte de test, probar que todo funciona. Y normalmente también hay muchos temas de integrar los diferentes componentes que forman el software, porque el software normalmente ya cada vez es más modular. Al ser tan modular, tienes que probar que todo funciona muy bien junto. Entonces ahí hay una parte de integración de todos los módulos que si haces de forma continua, pues son cambios muy pequeñitos, entonces las integraciones son suaves. Pero si dejas que pase mucho tiempo, cuando vas a juntarlo todo otra vez, vas a juntar otra vez el puzzle, se ha desajustado tanto que es muy complicado hacer esa integración. Qué bueno. Y otra cosa más que se suma a todo esto, lo de la integración continua que ayuda, es que claro, en ese tipo de proyectos, que queremos que haya varios desarrolladores trabajando de diferentes sitios del planeta, con diferentes horarios, diferentes ritmos y demás, ¿qué ocurre? Que esas integraciones de las que hemos hablado, si se deja que pase mucho en el tiempo y son complicadas, pues claro, si son complicadas por sí las integraciones y encima con gente trabajando con ritmos diferentes, pues aquello es una forma muy complicada de ir publicando software. En cambio, si se hace de forma continua, lo que ocurre es que realmente aparece un flujo común en el cual todos los desarrolladores del software comienzan a aportar pequeños incrementos de valor al software que se integran de forma rápida y se publican de forma rápida. Entonces el software evoluciona de forma mucho más fluida. Y entonces, Es decir, que aquí sí. siempre estamos buscando que esto sea Lego, que esto sea Lego, que las piezas encajen unas sobre otras y que la gente aporte más o aporte menos, pero que no llegue alguien y lo rompa todo, que todo encaje. Eso es, y sobre todo que no dejar que, por ejemplo, si hay dos desarrolladores, que uno empiece a ir por un camino, otro vaya por otro camino, y cuando vas a juntarlos, pues no junta las piezas. Entonces aquí lo que se trata es de que realmente juntar muy rápido siempre las piezas para, en el momento que haya cualquier tipo de problema a la hora de unirlas, te das cuenta rápido. Entonces la integración continua permite que de forma continua vigilar que todo esté en un estado saludable para poderlo utilizar. Genial. Entonces, claro, en MacThings, como es un proyecto que adoptamos metodologías, intentamos que sean metodologías ágiles, integración continua y demás, pues una parte de integración continua es que se publican muchas versiones. Entonces, sí queremos diferenciar las versiones, si queréis, más del día a día, con ciertas versiones en las cuales ponemos un foco especial porque se consiguen grandes cosas. Por ejemplo, en la versión 0.20.0, la gran cosa que se ha conseguido es dar el soporte de Schematics, que es Schematics, como os hemos comentado, pues es la forma que se tiene en el mundo de Minecraft de compartir regiones de los mundos. Tú tienes una zona del mundo, por ejemplo, tienes un castillo muy bonito, y lo que haces es recortar ese castillo del mundo y lo grabas como un schematic. Entonces, esa forma de trabajar, esa forma de trabajar recortando cosas de los mundos, las cosas más bonitas, se lleva haciendo en Minecraft desde hace años y hay miles de schematics. Entonces, realmente, si tú quieres trabajar con la comunidad de Minecraft, pues lo que hace falta es que tu software soporte el incorporar schematics dentro de tu plataforma. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es que se pueden crear en las escenas themes, los objetos reusables, a partir de schematics que ya existen. Y junto con esa funcionalidad, hay otra funcionalidad también muy importante que es si tú te quieres comunicar con el mundo de Minecraft, no solo utilizar cosas de él, sino además proporcionar cosas a él, pues de igual forma tienes que ser capaz de proporcionar schematics. Entonces también estamos añadiendo soporte para que los themes, los objetos reusables y las escenas se puedan exportar como schematics, que luego tú puedes publicar en el web de schematics y cualquiera los puede importar en su mundo de Minecraft, como hacen habitualmente. Por lo cual, si queréis, estamos ya integrándonos en lo que es en todo el universo creador de Minecraft con MacThings. Entonces, vamos a ponernos un poco de foco en la versión 0.20.0. Entonces, cuando sacamos una nueva versión para mostrar las funcionalidades nuevas que hay, lo que estamos haciendo es crear notebooks, ¿vale? Entonces tenemos un notebook para la versión 0.10.0 y tenemos ahora otro notebook para la versión 0.20.0. Entonces vamos como siempre a irnos a Collaboratory y vamos a abrir la escena 0.20.0 para ver las posibilidades nuevas que tenemos dentro del mundo de MacThings y a partir de ahí ya vamos a presentar lo que es MacThings con un poco más de detalle. Entonces me voy a abrir por aquí yo ya a Collaboratory. Y
como siempre, leemos de GitHub, de nuestro repositorio, de nuestra organización en GitHub, que es Juntos Desde Casa. Vale, entonces el repositorio que tenemos, bueno, aquí veis que ya están llegando nuevos talleres al repositorio de Juntos Desde Casa. Aquí veis que está el de Mascota Virtual, Pygame, son de otros talleres de gente que ya está incorporando sus contenidos al repositorio también de Juntos Desde Casa, por lo cual va siendo más interesante. En nuestro caso nos centramos en MacThings, ¿vale? Y en la rama de desarrollo, que la rama de máster no estamos utilizando, es una rama en la cual trabajamos, que es la de develop, de desarrollo. Y aquí hemos dicho que vamos a importar la escena 0.20, que es la que refleja las nuevas funcionalidades que tenemos incorporadas en la versión 0.20.0. Es una especie de demo para enseñarnos a todos. Decir, oye, si os migráis a la versión 0.20.0 de MacThings, lo nuevo que tenéis es esto. Y lo ponemos en acción, para que lo veáis. Entonces seleccionamos, se va a importar. Y veis que cómo vamos a seguir el mismo procedimiento de siempre, que es, se importa. Recordaros que las escenas en MacThings, estamos intentando que sigan unas plantillas. Las escenas que están implementadas con notebooks de Python, pues hemos creado una plantilla de notebook para que de alguna forma todos vayamos creando las escenas igual y así sea más fácil reutilizarlas y manejarnos con ellas. Entonces esta es la escena 0.20.0, aquí viene el autor y la licencia y una pequeña descripción. Entonces veis que está la misma escena que la 0.10.0, que es una escena pues, que dibujamos aquí en un papelito de forma muy rápida y luego la trasladamos a la realidad, un poco para mostrar que del papel a la realidad se puede llegar con MacThings. Y lo que vamos a ver es que a esta escena hemos incorporado dos cosas nuevas. Una cosa que es, en mitad del río vamos a poner un barco pirata, que el barco pirata es un schematic que vamos a cargar a partir de un fichero, y al final del río vamos a poner el castillo que vimos en el taller pasado. Entonces vamos a ir enriqueciendo la escena que ya tenemos hecha utilizando schematics, que es la funcionalidad principal que tenemos en la versión 0.20.0. Entonces lo que vamos a hacer, como siempre, lo primero es instalar MacThings en el entorno de Google Collaboratory, que recordad que es un entorno de UPyter para ejecutar el notebook y que es un entorno efímero. Recordad que las cosas que hagáis aquí, pasado un tiempo se van a borrar todas, por lo cual aquí no hay cosas que podáis dejar aquí guardadas de forma permanente. Vale, entonces lo primero es instalar MacThings, como siempre. Y vamos a ver qué versión nos instala. Nos debería instalar la 0.21.0. Vale, que es la versión que hemos publicado ayer. Pero bueno, realmente la 0.21.0 tiene un pequeño cambio respecto a la 0.20.0. Pero no. Para nosotros es como si fuera 0.20.0. Aquí vemos que, efectivamente, que nos ha instalado la versión 0.21. Bueno, la 0.21.1. Pero bueno, la 0.21.1 para nosotros es como si fuera la 0.20.0. A efecto del taller. Vale, y entonces lo siguiente que hacemos es importar la biblioteca de MCPI, que es la que nos permite comunicarnos utilizando Python con Minecraft. Esto es lo mismo de siempre. Importamos las bibliotecas de Python para poder trabajar con ellas. La biblioteca de Python, recordar que lo que incluyen es funcionalidad que podemos reutilizar sin necesidad de implementarla nosotros. Entonces es como decir, os vamos a proporcionar una serie de cosas que ya están implementadas y vosotros lo que hacéis es utilizarlas. Entonces siempre que programáis con Python y vayáis a hacer cosas, mirad primero si hay bibliotecas que ya lo hacen. Porque si hay una biblioteca que ya lo hace, no hace falta que vosotros perdáis el tiempo implementándolo. Reutilizar las bibliotecas, que es el Álvaro, mejor. Entiendo que el orden no sé si tiene mucha importancia o no. El que primero importe es el framework y luego la biblioteca. Pero ¿no sería más lógico que primero importaras lo pequeño y luego lo grande? ¿O ese orden no importa demasiado? Aquí, Javi, lo que ha pasado es que cuando hemos importado MacThings, la biblioteca, por dependencias, ha importado también la biblioteca de Minecraft. ¿Veis? Aquí pone MCPI 1.2.0. Entonces, una cosa importante es, en los proyectos de software, cómo se definen las dependencias. Porque, por ejemplo, para construir cosas, realmente nadie empieza de cero. Todo el mundo empieza a partir de bibliotecas que ya existen. Entonces, cuando creéis vuestro proyecto, tenéis que definir cuáles son vuestras dependencias, cuáles son las bibliotecas que necesitáis. Y en este caso, MacThings ha dicho, oye, yo necesito la biblioteca MCPI para poder trabajar, porque lo voy a utilizar. Y también necesito la biblioteca Minecraft Staff para poder trabajar con ella. Y en la versión 0.20.0 hemos incorporado una más, que se llama NBT, que es la que nos permite leer ficheros en formato schematic. Vale, entonces, el tema de la gestión de dependencias también es un tema muy importante,
que quizá en el futuro hablemos más de él, pero vamos, en este caso no son muchas las dependencias que tenemos, pero sin ellas no seríamos capaces de hacer MacFins. Es decir, dependemos de el desarrollo que hizo gente hace ya tiempo. Por ejemplo, MCPI se empezó a hacer hace 5 años, aunque ha sacado una versión ahora hace poco. Pero, por ejemplo, Minecraft Staff, yo creo que esta biblioteca se desarrolló hace 4 años y no se ha tocado. Y a día de hoy estamos volviendo otra vez a reutilizarla, y gracias a ella podemos hacer cosas que si no, no podríamos. Vale, entonces siempre estamos construyendo nuestro software encima de software que han hecho otros y compartiéndolo. Entonces, por eso, por ejemplo, para nosotros apoyamos mucho el tema del open source, porque lo que queremos es que la creación colaborativa llevarla hacia su máximo potencial, que es que todos seamos capaces de reutilizar el trabajo del resto para poder hacer cosas más interesantes. Entonces, aquí, dentro de... Yo creo, perdón Álvaro, sí, yo creo que simplemente hace falta entrar en el servidor para darse cuenta de lo que es trabajar de forma colaborativa, porque cada vez que entras hay más edificios, más diferentes, más esculturas, más cosas. Yo llevaba un par de días sin entrar en el server y me he quedado alucinado porque ha avanzado un montón. Y eso es gracias a que hay gente pues que se trae sus escenas, gente que simplemente al utilizar formatos muy estándar o muy, muy bien explicaditos y bien documentado, pues se abre la puerta a que muchos vengan y construyan y cada uno aporte sus ideas. Y la verdad es que ya verás cuando entres en el servidor. No sé si llevas, bueno, no sé cuánto tiempo llevas sin entrar, pero yo llevo unos días y me he quedado alucinado. Pues ese es un poco, o sea, pues ya sabes que, por ejemplo, los procesos creativos, cuanto más colaborativos sean, mucho mejor, porque nunca sabes dónde va a surgir la chispa de la inspiración y qué tipo de relaciones entre las ideas de cada cual son las que provocan realmente cosas realmente impresionantes. Entonces, en esos procesos colaborativos de creación, yo creo que es uno de los temas más interesantes y apasionantes de hacer cosas en general. Y, por ejemplo, lo comenta Javi, pues estamos empezando a ver cómo florece esa creatividad gracias a trabajar juntos y de forma abierta. Entonces, si volvemos a las bibliotecas que hemos importado, esto que tenemos aquí es, después de importar las bibliotecas generales, empezamos a importar cosas específicas relativas a lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, cuando trabajamos aquí con MacFins, estamos importando cosas específicas, como por ejemplo lo que es una escena, lo que es el servidor de Minecraft con lo que nos comunicamos, y estos son todos los objetos, todos los things de MacFins que vamos a utilizar. Pues los puentes, los edificios, vallas, líneas, pirámides huecas, ríos, y aquí llega el elemento nuevo de la versión 0.20.0, que son los schematic, que son los que nos van a permitir incorporar a nuestras escenas creaciones, esquemas que ya han sido creados por la comunidad de Minecraft. Entonces, por ejemplo, esos castillos que tenemos por ahí, ¿verdad? Eso es, los castillos, los barcos piratas y luego lo que vamos a hacer también nosotros. Entonces, el siguiente paso, como siempre, es conectarnos al servidor de Minecraft. Vale, entonces el servidor de Minecraft, también hemos hecho mucho esfuerzo dentro de MacFins por simplificar al máximo lo que es todo lo que necesitáis instalar en vuestro equipo para poder trabajar. O sea, imaginaros que, por ejemplo, en algún momento el Google Collaboratory o, por ejemplo, el servidor de Minecraft que tenemos, javierde.com, por lo que sea, no pudierais utilizarlo. Pues os hemos planteado alternativas para que en vuestro propio equipo podáis instalarlo todo y poder desarrollar todo esto en vuestro propio equipo sin necesidad de depender de nuestro servidor javierde.com o depender de Google Collaboratory. Entonces, eso en MacFins. Si vais al proyecto, vais a encontrar información de cómo se hace todo para instalar en local. Pero lo más cómodo, claramente, es trabajar con Google Collaboratory y con nuestro servidor de Minecraft que tenemos en javierde.com. Y recordaos que el puerto de acceso está en el puerto 9711. Entonces, antes de lanzar esta celda, antes de ejecutar esta celda en el notebook, lo que voy a hacer es conectarme, porque ahora mismo no estoy todavía conectado al servidor. Vale, entonces vengo por aquí a Minecraft. Entonces estoy aquí en Minecraft en la versión 1.15.2, que es la última que hay de Minecraft. Entonces voy por aquí a la parte de multiplayer. Y aquí tengo, si lo doy a editar, tenemos el servidor en javierde.com. Vale, entonces lo selecciono y me conecto a él. Yo realmente creo que he aparecido por un sitio que no es donde está todas las creaciones. Bueno, este es un muro que hicimos en talleres del pasado. Que tenemos aquí con los murciélagos y demás. Pero bueno, hazte un teleporta a mí, si quieres. Que sí. Yo estoy en el. Vamos a yo estoy en casi en todo el meollo.
teleport. Bueno, estoy. Mi jugador que Además, se. estoy en una zona más o menos limpia. Sí, pues mi O te jugador. lo hago yo, vamos, como quieras. Lo estoy haciendo ya, Javi. Me voy a teletransportar a Elastic Explorer, que es mi jugador, a Javi, que es Javier Cuervo, ¿vale? Entonces aquí ya estoy. Aquí estamos con. Bueno, Javi ya ha llegado. Y vienes vemos por con aquí. dinamita en la mano. Vienes a saludar con la dinamita, ¿no? Venga, vamos mejor con una torcha. Entonces aquí tenemos, pues vemos aquí casas, que estas casas son, ves que son todas repetidas iguales, porque se han hecho con programación en Python, con, pues, probablemente con bucles o simplemente ejecutando el mismo código varias veces. Y por aquí pues tenemos aquí cosas derruidas, que las han derruido con TNT, escaleras al infinito. Y esto de aquí es una casa, pero esta casa ya no, yo no recuerdo ya quién la hizo. ¿La de cristal? Sí. Uy, es preciosa. Es preciosa. Yo creo que es un edificio de un gobierno o algo así. Eso es una escena, ¿eh? Sí. Es una preciosidad. Sí, una escena que ha importado a alguien, sí. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos un montón de cosas. Aquí ves que las acciones que hemos ido haciendo. Y lo que vamos a hacer, pues venga, vamos a empezar a trabajar con lo nuestro. Entonces me vuelvo aquí al notebook. Entonces, una cosa importante que ayer a mí me dio un poquito de guerra, os la comento porque os puede ser útil. ¿Ves que yo cuando me cambio entre Minecraft y me voy al navegador, ves que en Minecraft no se me pausa el juego, o sea, sigue activo? Entonces, ese es un parámetro de configuración que existe dentro de Minecraft, ¿vale? Entonces, si no, cuando movéis entre las ventanas, se para el juego y es un poco rollo porque no podéis ver lo que estáis haciendo en el código del notebook. Entonces, ese parámetro, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero si veis en los parámetros de configuración del cliente en Minecraft, que normalmente está en vuestro home, en un directorio que se llama .minecraft, pues hay uno que se llama config.properties o algo así, y ahí si miráis hay uno que pone lo del foco, que cuando mováis entre ventanas no se pare el juego de Minecraft, ¿vale? Entonces, aquí me conecto, y si va todo bien, se ejecuta y ves que estamos perfectamente conectados, porque aquí nos dice construyendo una escena para la versión 0.20.0, bueno, 0.20, ¿vale? Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es coger la posición de mi jugador en el mundo y vamos a empezar a construir a partir de este punto. Entonces, cojo la posición y estoy en la posición 90, 0, 100. Que acordaos que esto es en la X 90, altura 0 y en la longitud 100. Y empezamos a construir la escena. Entonces, la escena aquí tenemos puesto un poco el orden en el cual la queremos construir, que esto es útil cuando la estás diseñando los diferentes elementos. Y comenzamos con un río. Entonces, ¿cómo se crean los elementos dentro de las escenas? ¿Veis que, por ejemplo, aquí cuando construimos el río y cuando hemos hecho todo esto de aquí, en ningún momento hemos hablado de la escena como tal? La escena es algo que está por abajo de MacThings. Entonces, en el momento que importáis MacThings, la escena ya se crea y está todo preparado para que cada vez que creéis un objeto, cada vez que creéis un theme, un objeto reutilizable de MacThings, automáticamente se agrega a la escena y es controlado por la escena. Vale, entonces... Uy, me parece que he construido yo un río justo donde tú estabas, porque donde yo estaba antes, porque tomé la posición, así que vas a tener que separarte un poco, porque he construido el río ahí muy cerca de ti, ¿eh? Sí, bueno, es pues que mira, quería construirlo aquí encima de la casa esta tan bonita de cristales, para hacer así un tipo Falling Water House, pero no me di cuenta que tomé las coordenadas estando en el otro lado. Sí, sí, no, las tomé al principio, las tomé donde estaba al principio. Voy a hacerlo aquí, de todas maneras. Vale, me acabo de transportar a vacío, vamos a... Bueno, No te preocupes, Javi, si lo tengo ya aquí, eso teletransporto. Mira, me voy a ir a ver... Al 400. Estoy yo al lado tuyo, ¿eh? 4... Bueno, sí, estoy delante, sí, de ti. Vale, ya me he separado un poco, Javi. Vale, que aquí tengo más. Vale, más... Bueno, aquí acabo de entrar en un sitio que tenemos, veis, otro tipo de construcciones. Estas X gigantes. Pero por aquí tenemos espacio libre, o sea que nos va a venir bien, ¿vale? Ahí tenemos un portal para acceder al Nether. Aquí tenemos un poquito de todo, pero aquí tenemos espacio libre para poder construir. Y entonces, vamos a construir un río. Entonces, en MacThings, cuando vamos a construir un thing, lo que hacemos es definirle, primero construimos en sí el objeto, que como veis para construirlo pues se le dice, vale, quiero hacer un río en la posición que me indiques, vale, en la posición en la que estoy yo ahora. Le decimos la anchura del río y le decimos la longitud del río. El río, que veis aquí, aparte de estos parámetros, la anchura y la longitud tiene más parámetros que podéis decirle y que son los que permiten configurar el río para que se adapte a lo que queréis vosotros crear, ¿vale?
Entonces, ¿cómo sabéis los parámetros que tienen en MacThings los diferentes objetos? Pues lo que hacemos es, nos vamos a ir a la web de documentación de MacThings, que está en macthings.readthedocs.io, y aquí está la documentación de la biblioteca. Entonces, una cosa muy importante en los proyectos de software es documentarlos si quieres que el resto de gente lo utilicen. Porque claro, si no hubiera documentación, ¿cómo ahora os cuento qué podéis hacer con los diferentes objetos? Pues sería complicado. Y luego vosotros, si queréis venir y verlo, pues no lo podríais hacer. Entonces aquí, si nos vamos al índice de los módulos que tenemos en MacThings, pues los módulos, cada uno de los things que tenemos se representa como un módulo dentro del proyecto. Y estamos ahora con el del río. Aquí, entonces veis que aquí tenemos uno que se llama MacThings.River. Y dentro de ese módulo está el objeto River. Y aquí nos dice que los parámetros que tiene el objeto, pues son la longitud, la anchura y la profundidad. Estos son los tres parámetros con los que puedes jugar a la hora de construir un río. Entonces, si no os especificáis los parámetros, os voy a ponerlos por defecto. Que por defecto es la profundidad de 1, la longitud de 100 y la anchura de 2. Esto es lo mismo para todos los objetos de MacThings, ¿vale? Entonces, si vemos los objetos, pues por ejemplo aquí tenemos el de la pirámide hueca. Pues aquí podéis definir la altura de la pirámide y el thick, que es de alguna forma el grosor de los muros de la pirámide. La pirámide que no es hueca, pues lo único que puedes hacer es describir la altura. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, pues ya sabemos cómo ver los parámetros que se pueden configurar dentro de los objetos de MacThings. Bien, pues hemos utilizado aquí dos, que es la anchura y la longitud. Vale, pues vamos a ejecutarlo. Entonces, si lo ejecutamos, la celda lo que va a hacer es vamos a ver, que yo creo que a ver, un segundo. Esto de aquí, perdonad que la posición, me lo ha construido en la posición anterior. Claro, fue lo que me pasó a mí antes con el río. Ahora, en cambio, he cubierto el edificio de cristal de agua, ha quedado maravilloso, con una cortina de agua gigantesca. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, ya construyendo. Entonces veis que ahora me va a construir la escena en el sitio correcto. ¿Veis? Lo de la posición es muy importante, ¿eh? Que veis que tanto Javi como yo nos hemos confundido, por lo cual la posición, acordaros, está en la posición correcta cuando construyáis. Claro, ¿vale? No construyes en la posición donde estés, construyes en la posición donde tomaste la posición, donde ejecutaste ese programita de tomar la posición. Eso es. Entonces, si ejecutamos aquí ahora, pues aquí nació el río. Vale, voy a poner un oso panda. Sí, sí. Ahora mismo te voy a poner. Vamos a bañar a un oso panda. Míralo cómo se baña. Ahí, fíjate, el osito panda. Le gusta el agua. El agua, sí. Y más, otro. A ver si me sale un bebé. Ay, sí, ya salió bebé. Mira, no se van del agua, les gusta el agua. Entonces, voy a hacer una cosa, Javi. Me voy a separar un poco porque si no, al final se nos va a mezclar la escena con todo esto de aquí. Entonces, me voy a ir un poquito más para acá porque la escena se construye a lo largo de la coordenada Z. Vale, entonces para ello veis que el río va en aquella dirección, pues me voy a separar hacia una zona donde esa coordenada la tenga vacía para que realmente se pueda ver bien. Bueno, está vacío hasta que, madre mía, hemos llegado a la zona de los muñecos gigantes. Mira, Javi, te voy a teletransportar para que veas la zona de los muñecos gigantes. Que sí, estoy detrás de ti. Vale, pues entonces vamos a quedarnos aquí porque si no nos metemos en los muñecos gigantes. Y esto va a ser ahí complicado. Venga, vamos allá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Queremos volver a construir el río en la posición actual? Sencillo. Le decimos, oye, vuelve a tomar la posición. Y vuelve a hacer el río. Ya está. ¿Veis que esto es muy incremental? O sea, aquí realmente os podéis mover fácilmente por el mundo. Y de forma incremental podéis decir, ahora pongo el río. Ahora, por ejemplo, imaginaos que os habéis confundido. Decís, uy, es que este río no me gusta. Pues mira, vais aquí, le dices una cajita de texto y le dices, oye, mira, cógeme el río que he construido y por favor me lo borras. Entonces, todos los objetos en MacThings tienen el soporte de unbuild, que es borrar, ¿vale? Entonces, si ejecuto esto, perdón que esta celda no es celda de código, voy a quitarlo un momento, voy a añadirle una celda de código. Esta aquí no, bueno, vamos a traerla aquí. Vale, una celda de código y le voy a decir, oye, cógeme el río que acabas de hacer y bórramelo porque no me gusta. O sea, como ha quedado. Entonces, el MacThings sabe qué río es. Sabe que es el objeto río. Y que es ese río en concreto el que está aquí. Y entonces, si le decimos que lo borre, lo ejecutamos.
Y no borra el río. Y el pobre delfín se quedó. Rápido, vamos a hacer otra vez el río, que el delfín se nos muere. Los delfines en seco, pobrecillos. Pero otra vez el río. Venga, pasa, pasa, pasa el río. Menos mal, menos mal. Mira, mira, mira. Pero no sale el agua. Mira, mira. No, no sale, mira. Uy, qué bonitos. Nada, sale a saludar, pero vuelve a entrar. Pero vuelve a entrar. ¿Veis aquí? Que hemos vuelto a construir el río. Lo hemos deshecho y lo hemos vuelto a hacer el río. Entonces, ¿veis? Y por ejemplo, las escenas, lo que está haciendo la Javi es la parte más bonita, que decís escenas y le dais luego vida a vosotros. Vosotros empecéis a añadir cosas a la escena y que es lo que la va a hacer más chula. Vale, entonces, vale, hemos construido ya el río. Entonces tenemos aquí el río y vamos a continuar con la escena. Entonces, ¿qué más tiene la escena? Pues la escena lo que tenemos es, bueno, voy a quitarle ya la celda de esa del río. No, mira, no quiero... a las llamas no les gusta nada el agua. Mira, el agua. Los burritos se bañan, pero las llamas no. Las llamas no. Pues vale, vale que se metan en el río porque si no le vamos a construir una casa encima. Entonces, en nuestra escena, ¿qué tenemos? Aparte de tener el río, tenemos dos puentes que se ponen a lo largo del río para poder cruzar el río. Para que luego los aldeanos que van a vivir en la aldea que vamos a construir puedan cruzar el río. Entonces, ejecuto esta celda, y esa celda no me va a construir un objeto, sino que me va a construir dos objetos. Uno aquí, que lo veis, y otro aquí. Son dos ríos, son dos puentes independientes. Entonces, le ponemos nombres diferentes a los objetos asociados a esos puentes. ¿Para qué? Porque luego si los queremos borrar, pues podemos borrar un puente en concreto, o incluso le podemos cambiar las propiedades. Lo podemos volver a reconstruir. Entonces, todo lo que vamos a hacer es como muy incremental. Entonces, ejecuto esta celda y me va a hacer dos puentes. ¿Habéis visto los dos puentes? Que están separados. Entonces voy a volar un poco. Ten cuidado, Javi, no te ahogues, ¿eh? Que nos queda todavía por delante. Me sacan los delfines. Entonces, volvamos un poquito y veis aquí que hemos construido dos puentes. ¿Veis que, por ejemplo, aquí no tenéis que tener miedo a moveros por el mundo y a construir, por ejemplo, desde aquí arriba? Porque la posición que vamos a utilizar para construir ya no es la que tengo yo ahora aquí volando, sino es la posición en la cual registré antes. Claro. ¿Dónde está el origen de la escena? Por lo cual eso se queda grabado. Y sobre todo, eso es mucho más interesante para el borrado. Porque borrar va a ser directo. Si tú es que lo que hacíamos en los primeros talleres era construir en la posición donde tú estabas y no tomar la posición. Entonces, a la hora de borrar, si tú te habías movido, tenías que estar exactamente en la misma posición. En cambio, ahora mismo tú haces un borrado y no va a pasar nada mientras no hayas sacado la nueva posición. Claro, y aparte, Javi, una cosa muy importante es que cada objeto tiene su posición propia. Por lo cual, cuando tú borras un puente, él borra el puente en la posición en la que está el puente, porque la posición donde está el puente sí ha quedado registrada dentro del theme. Entonces, por ejemplo, eso nos permite cosas como, por ejemplo, borrar objetos en concreto dentro de la escena. O sea, por ejemplo, ves ahí a Javi que está muy contento en el puente. Javi, quédate en el puente. Quédate en el puente ahí. Y le digo, mira, vamos a gastarle una broma, como se dice en el mundo de Minecraft, vamos a trolearle. Entonces cogemos el puente este, en el que está Javi, que se llama el bridge, este de aquí. Y lo que voy a hacer es lo voy a quitar. Voy a decir, mira, ahí está. Vamos a hacerle que se bañe, ¿eh? Entonces cojo aquí, lo ejecutamos, se lo borro y al agua. Aquí con los delfines. Bueno, esto como broma está aceptable. Hay alguien que entra los domingos por las tardes y se dedica a darnos fuego a todos, que vuela. Todavía algún día confesaré quién es. Ya se conozco su avatar. Sí. Bueno, voy a volver a construir el puente. Entonces, he borrado el puente, ¿lo quiero volver a construir? Pues no pasa nada. Aquí le digo, el puente, construyemelo de nuevo. Y aquí lo tenéis otra vez de nuevo. Entonces veis que vais a poder interactuar con las escenas de forma muy precisa con los diferentes objetos que la formen. Vale, entonces esta parte pues da mucho juego para poder trabajar de forma... Porque, por ejemplo, si tenéis escenas complejas con decenas de objetos, con decenas de scenes incorporados, cada uno de ellos vais a poderlo trabajar de forma individual. Entonces eso es importante para que pueda escalar. Hay otro detalle también importante, y es que en Minecraft el aire es una posición y el agua también es una posición. Entonces cuando haces un río... Te encuentras cosas curiosas como lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a hacer un río desde la posición en la que estoy encima de un muro detrás de ti. Voy a hacer un río y vais a ver cómo el agua queda volado. O sea, hay una serie de cosas que... mira, ¿lo veis? ¿Veis el río? He hecho el río desde lo alto del muro y entonces lo que he montado ha sido una gran cortina de agua. Mira, ¿lo podemos atravesar?
Sí, yo sí, la estoy atravesando ahora Y lo que roba. y de hecho estoy por meter ahí un montón, vamos a meter un montón de, ¿qué bicho? Ah, no, llamas no, delfines. Pues Mira, aquí. estos están felices de la vida ahí, vamos, Fijaros vamos a aquí, llenar esto de madre delfines. mía. Y aquí las posibilidades son enormes. O sea, aquí básicamente MagFish os proporciona una herramienta para empezar a trasladar al mundo de Minecraft vuestras creaciones. Y luego el mundo de Minecraft es súper rico en las cosas que podéis hacer Bueno, mira qué allí. acuario, macho. Mira qué pasada de acuario nos hemos currado aquí en un minuto. Porque esto no es factible. O sea, este tipo de estructura con agua no es factible hacerla en Minecraft porque el agua caería antes. Pero como el río tiene una estructura horizontal, porque está programado, pues te permite crear este pseudo acuario. Mira, mira qué maravilla. Oh. Entonces, vamos a continuar un poco con el taller. Y lo siguiente que vamos a hacer es una de las grandes novedades de la versión 0.20.0. Que una de las grandes novedades es la carga acordados de Schematics. Entonces, ¿por qué es una de las grandes novedades? Porque aquí rápidamente os voy a mostrar que, por ejemplo, una web como Minecraft a ver si tengo por aquí el enlace. Schematics. Bueno, Minecraft, a ver si me lleva a la. Vale, entonces tenemos aquí la web. Yo creo que la web de referencia para schematics dentro de Minecraft, una web como esta, tiene miles de schematics ya precreados. Veis que aquí hay creaciones de muchísimas personas, de muchísimos creadores que han estado trabajando. Entonces, todo esto que veis por aquí son schematics que os podéis descargar y los podéis incorporar a vuestras escenas gracias a la nueva funcionalidad que hemos metido ahora en MagThings. Entonces, por ejemplo, aquí veis el castillo de Ender. Pues aquí os podéis descargar el schematic de este castillo y incorporarlo dentro de vuestras escenas. Entonces, en nuestro caso, lo que hice fue descargarme un schematic del año 2012 que se llama el barco pirata. Entonces, me he descargado ese schematic y vamos a añadirlo a nuestra escena. Entonces, ¿cómo se añade un schematic a las escenas? Diréis, bueno, eso a lo mejor es complicado. Pues fijaros lo que es. Esta Y el barco escena. pirata, pónmelo aquí cerca del delfinario este que tenemos. No hay un delfinario en el mundo tan grande como este, ¿eh? Como Con este. tantos bichos. Sí, bueno, el Sí, barco sí. pirata, de momento, Javi, lo voy a poner Ah. en mitad del río, que es donde Vale, está la escena, y luego está si quiere, y bien. luego si quiere lo movemos. Que navegue, que Que navegue. navegue. Vale. Entonces, el barco pirata lo vamos a poner justo entre los dos puentes. Vale. Entonces, ¿cómo se carga un esquema, un schematics dentro de MagThings? Pues simplemente hay que decirle, oye, voy a crear un schematic y lo voy a crear y quiero que me lo pongas en esta posición. Entonces, esta posición. Lo que estamos intentando es posicionarlo justamente a mitad del río. Y veis que lo que hacemos es la posición X y la posición Y las dejamos en las que está el río, pero la posición Z, que es la longitudinal del río, lo que hacemos es posicionar en mitad el schematic, ¿vale? Entonces así definimos la posición del schematic. Y luego le decimos, vale, el schematic que me vas a cargar es el que está en ese directorio. Entonces, aquí ahora mismo, importante es que este fichero tiene que existir dentro de vuestro entorno virtual, dentro de vuestro entorno efímero de Jupyter, porque lo va a intentar localizar en ese directorio. Vale, entonces ahora mismo aquí eso no existe. Vale, entonces lo que voy a hacer es, por un lado, lo voy a subir. Vale, aquí tenéis una opción de que se llama Upload. Entonces voy a subir ese fichero, el schematic. Entonces, esto para cualquier schematic que os descarguéis, si queréis crearlo dentro de Minecraft utilizando MagThings, pues lo único que hace falta es venir por aquí, iros a donde esté el schematic. En mi caso, por ejemplo, este de aquí, voy a ver, lo tenemos. Voy a ir a mi repositorio de. Donde tengo el repositorio de GitHub de MagThings, ¿vale? Entonces, lo tengo el directorio. A ver. Esto es. Bueno, no sé si el buscador me va a ayudar o me va a hacer perder el Tienes tiempo. Vale. que abrir otro, tienes que abrir otro collab, otro Jupyter, o cómo lo haces, vas. No, lo que hace es. Mira, bueno, aquí selecciono el fichero y me lo va a subir, ¿vale? Sí, Entonces, vale. ¿cómo lo hemos hecho? Entonces, lo hemos hecho es. Tenemos aquí la escena. Aquí a la izquierda nos aparece una carpetita, o sea, como un logo de la carpeta. Ah, Le vale. damos y aparece la opción de upload. Y en la opción de upload, de subir, hemos subido el fichero. El fichero con el esquema. En este caso, el del PDF Boat. Vale, entonces. A continuación lo que le decimos es, vale, ya lo tengo subido y le voy a decir que está en el raíz del entorno del Jupyter. Vale, entonces le digo que me lo construya
Y luego, una cosa que he hecho aquí ha sido que una vez construido es cuando ya sé las dimensiones del schematic, porque antes no las sé. O sea, ese schematic, como yo no lo he hecho, no sé exactamente cuáles son sus dimensiones. Por lo cual, para posicionarlo bien, no tengo toda la información. Entonces lo que hago es, lo construyo y luego lo muevo un poquito para que justamente esté en el centro de donde queremos ponerlo, en el centro del río. Y para ello utilizamos una de las funciones que también tenemos definida dentro del mundo de MacThings. Todos los things que creéis se pueden mover de un sitio a otro dentro del mundo, simplemente indicándole la nueva posición. Vale, veis que aquí estamos diciendo, el barco pirata me lo mueves a esta nueva posición. Entonces cualquier objeto que tengáis definido dentro de la escena lo vais a poder mover donde queráis de forma libre. Y lo que va a hacer es, lo va a borrar de la posición en la que está y lo va a llevar a la nueva posición. Por lo cual dentro de la escena es muy cómodo el ir moviendo los objetos para ajustar exactamente el sitio en el que lo queréis poner. Entonces, si ejecuto esa celda y va todo bien, pues veis que nos ha construido en mitad del río el barco pirata. Y entonces, si nos vamos a ahora vuelvo por aquí, pues podemos ir al barco pirata. Y es un barco pirata del 2012, o sea, de hace ya 8 años que alguien lo hizo, ese barco pirata. Entonces, ese alguien que lo hizo lo subió dentro del mundo de Minecraft Schematics. Entonces, una cosa muy importante cuando trabajáis con las creaciones de otros es lo de darle el crédito al que lo hizo. O sea, porque hubo alguien que hizo el esfuerzo de curarse todo esto y compartirlo con nosotros. Entonces, qué menos que decirle, oye, gracias por lo que hiciste y voy a decir que tú eres el creador de esto. Entonces, es una forma habitual de compartir creaciones, que es la de simplemente dar como las gracias por la creación y ya está, y ya lo podéis utilizar. Entonces, por ejemplo, dentro de MacThing lo que hemos hecho ha sido, cuando hemos utilizado schematics de otros, hemos puesto enlaces exactos a donde hemos obtenido ese schematic, esa creación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí, si me voy a MacThings, aquí vemos que, dejadme un momentito que lo encuentre en schematics. Vale, aquí he incluido los ejemplos de schematics, que tenemos dos, el barco pirata y el castillo de Fermont. Hemos puesto que estos schematics son ejemplos utilizados para el desarrollo del soporte de schematics, y que para utilizarlos pues consultes las condiciones que ponen sus autores. Y hemos puesto los enlaces donde podéis acceder a dónde esto ha sido publicado y quién es el autor. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al del barco pirata, lo abrimos y aquí lo tenemos. En Minecraft Schematics tenemos aquí el barco pirata. Entonces, pues veis que aquí a la gente no le gustó mucho, porque la puntuación es un 0.7 de 35. Hombre, es que hay cosas más avanzadas. Claro, sí, es de hace mucho tiempo. Claro, desde hace mucho tiempo es una cosa básica, pero bueno, que luego lo pones en un río y da el pego. O sea, la bolsa está mal, tiene sus antorchas, o sea, si paseé por él, tiene su puente de mando aquí arriba, bajáis, tiene aquí la zona un poquito debajo del puente de mando. Ves que tiene hasta una mesa de crafteo, tiene aquí antorchas y podéis bajar a la zona abajo. Y en la zona de abajo, pues tenemos aquí, a ver si soy capaz de bajar. Mira, aquí tiene unas escaleras para bajar. Y si bajamos, pues también tiene aquí una zona muy chula, aquí, que estás aquí protegidito, como esta mesa de crafteo, por si queréis construir cosas. Entonces, yo realmente no le pondría tanta mala puntuación. Yo le pondría por lo menos un 3, ¿no? Diría yo. Entonces, una cosa que os piden siempre dentro de Minecraft Schematics es que valoráis los schematics, pues de alguna forma para ir generando pues el interés y demás sobre ellos. Entonces, lo que queríamos era, bueno, este schematics se ha descargado 83 veces en 8 años. Entonces, pues no es que sea, no haya tenido mucho éxito, la verdad, este schematics. Entonces, el autor supongo que estará más bien encantado de que alguien como nosotros pues hayamos puesto foco en este taller en hablar sobre su schematic. Sí, porque ya es el segundo en el que sale este barco. Sí, entonces pues aquí vienen comentarios. Mira, entonces, aquí el autor, que es Dream Freak, está aquí. Veis que el comentario lo puso en el 2013, en octubre del 2013. Y aquí pregunta sobre cómo dar crédito. Veis que aquí los creadores pues suelen ser muy respetuosos con estas cosas. Y aquí lo que nos dicen es, Dream Freak lo que nos contesta es, desde luego, no tienes que darme a mí ningún crédito por esta obra, porque ha sido extraída de un servidor viejo que tenía yo y que hizo una persona aleatoria. O sea, no tenemos ni idea quién hizo esto. Entonces, la persona que hizo esto ni siquiera ha sido la que lo subió aquí a Minecraft Schematics.
Entonces, es un poco pena porque hemos perdido la trazabilidad de quién hizo esto para poderle dar las gracias, para decir, oye, moña, gracias por crear esto para nosotros. Pero bueno, lo hemos intentado. Que siempre esto es importante, ¿vale? Vale, entonces ya hemos visto cómo crear el barco pirata. Entonces, nos hemos movido un montón. Y dices tú, bueno, vamos a poder seguir construyendo la escena. Porque nos hemos movido un montón. No pasa nada, porque recordaros que las posiciones se quedan registradas dentro de la escena. Entonces, aunque nos hayamos movido un montón, la escena sabe dónde poner las cosas. Entonces, si nos volvemos aquí a Collaboratory y continuamos con el siguiente paso, que son construir caminos a los lados del río para que puedan pasear los aldeanos, va a funcionar sin problemas, porque él tiene las posiciones ya registradas. Entonces vamos a ejecutarlo, ¿vale? Entonces ejecutamos esta celda y veis que nos ha creado sendos caminos a los dos lados del río. Junto a esos caminos, vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear las casas para que los aldeanos puedan vivir. Entonces vamos a crear casas. Realmente vamos a crear dos aldeas. Y las aldeas se generan a partir de casas. Entonces, ¿cómo es esto posible? Vamos a crear las casas y vamos a irnos al Things de Town para ver cómo está implementado. Vale, así vemos un poquito del código interno de cómo se hacen las cosas dentro de MacThings. Entonces voy a ajustar esta celda para que lo veáis. Y veis que hemos construido de golpe un montón de casas para todos nuestros aldeanos. Vale, entonces, ¿cómo se hace realmente un objeto en MacThings? Pues aquí estamos utilizando Town, que es una pequeña aldea, una pequeña ciudad que tenemos por aquí, que lo hemos importado de MacThings. Y lo hemos importado, ¿de dónde hemos importado Town? Pues Town está en el módulo MacThings Town. Entonces, ¿cómo podemos ver el código de Town que está aquí? Pues lo que hacemos es, nos vamos. Si estuviéramos con un IDE, haríamos aquí un clic y saltaríamos. Bueno, aquí me está diciendo View Source. O sea, fijaros que UPyter hasta qué punto ha llegado. Que nos va a permitir. O sea, si nos ponemos encima de Town, lo seleccionamos y nos quedamos un poquito quietos encima, nos permite saltar al código fuente de Town. Al código fuente. Vamos a ver si esto funciona de verdad. Y efectivamente funciona. Esto me acaba de dejar a mí. Yo eso no lo había visto hasta ahora, ¿eh? Yo eso lo me salió el otro día cuando te dije antes que el edificio de cristales era de no sé qué. Fue porque lo vi así. Lo que pasa es que ahora intenté verlo y es un edificio, no sé si de la Unión Europea o algo así, pero vamos, es o una alcaldía o algo así, pero es un edificio oficial y es que lo ponía en el código. Pero no sé, no sabría repetirlo, ¿eh? ¿Cómo lo hice? Pues aquí, si veis, tenemos el código delante. En el código, veis que hemos incorporado en todo la licencia. La licencia es una licencia de software libre. Acordaros que este código que estáis viendo delante lo podéis descargar, lo podemos ver, lo podéis modificar, lo podéis distribuir, podéis hacer con él lo que queráis. Lo único que normalmente se pide es como con las creaciones, es que si que deis crédito al autor original de él. O sea, por ejemplo, en este caso he sido yo, podría haber sido otro. Y lo único que espera el autor, en este caso yo, pues es decir, vale, si realmente esto os es útil para algo, pues por un lado mola lo de dar crédito y decirlo, y por ejemplo, enviarme un mensaje, oye, mira Álvaro, a partir de lo que tú hiciste lo he evolucionado y he hecho otra cosa nueva. Y entonces empezamos ahí a colaborar entre nosotros. Pues dice, guau, pues mira, que eso que es eso está genial. Lo voy a incorporar a MacThings. O bien tú lo incorporas directamente. Entonces, ese tipo de colaboración, ese tipo de redes, se pueden establecer gracias a que vamos manteniendo. De alguna forma, la trazabilidad de quién ha hecho las cosas, ¿vale? Y vamos construyendo una relación de creación colaborativa entre todos, que realmente es donde está un poco acaba estando la magia de todo esto y lo que realmente hace que creemos cosas mucho más chulas e interesantes. Entonces, volviendo al código, pues ¿cómo se crea un theme? Pues veis que simplemente es esto. Esto que estoy viendo aquí construye toda la aldea completa. Y dices, ¿pero cómo es posible esto? Con ese poco código lo haga. Pues aquí estamos en el mundo de Python. Entonces, en el mundo de Python, lo que hacemos es. Veis que el único método que implementa este thing es el método de build. Dices tú, pero bueno, el método de build solo. ¿Y cómo se mueven los objetos? ¿O cómo se deconstruyen? ¿O cómo se borran? Pues todo eso es algo que automáticamente lo tenéis por ser un thing. Porque el cómo se borran las cosas o cómo se mueven. Él lo sabe hacer de forma automática a partir de lo que vosotros aquí le decís. Vale, entonces, en este caso en concreto, vamos a centrarnos un momento en el build y ahora os cuento el resto de cosas. Entonces, si nos centramos en el build,
Entonces, básicamente os estoy diciendo que si queréis crear un theme y añadirlo a MacThings, lo único que tenéis que hacer es crearos una clase de Python, que las clases es la forma quizá más natural que hay de programar en Python, que es con la programación orientada a objetos. Entonces, realmente eso daría para mucho, o sea, comentar ahora un poco la programación orientada a objetos. Pero para que podáis empezar a crear cosas en MacThings, lo único que tenéis que quedar es con la idea de decir, vale, os creáis una clase para vuestro objeto, por ejemplo, esta ciudad. Esa clase se va a basar en theme. Y a partir de ahí ya, simplemente tenéis que definir el método build como siempre hemos hecho antes. Perdonad, vamos a definir un método de Python como hemos hecho ya otras veces y ponemos aquí la implementación. Lo que tiene que hacer el objeto para construir ese theme. Es decir, un método sería construir. Por ejemplo, construir sería método, sería clase. Construir sería un método de la clase, eso es. Es un método de la clase, vale. Eso es. Y esta clase, veis que aquí está lo de construir, entonces, ¿cómo hacemos? Veis que si nos volvemos aquí, hemos visto que hemos hecho un montón de casas. ¿Cómo hacemos este montón de casas todo del tirón? Pues ya lo vimos en otros talleres, que lo que hacíamos era meternos en un bucle. Y lo que decíamos es, nos metemos en un bucle y decimos, desde cero hasta el número total de casas que queremos construir, repite lo mismo. Repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, o sea, vamos ahí iterando hasta llegar al número total de casas, y para cada una de esas iteraciones, para cada una de esas repeticiones, lo que hacemos es construir una casa. ¿Y cómo construimos una casa? Pues aquí viene la parte chula de reutilización de objetos dentro de Python y en general de reutilización de objetos dentro del mundo de la programación orientada a objetos. Porque lo que estamos haciendo es utilizar otro objeto, que es el objeto casa, para construir la aldea. Entonces empezamos a basar nuestras construcciones unas en otras. Entonces podemos tener un theme que se construye a partir de la composición de otros theme. Y entonces así empezamos a encadenar una cadena de composiciones que nos permite hacer cosas que, por ejemplo, construir una aldea, pues simplemente con este código nos vale. Y decir, pero bueno, yo exactamente quiero ver cómo está hecha esta casa. Porque claro, esa casa, ¿cómo se hace? Pues se hace con un theme de tipo house. Entonces, a ver si nos... Aquí, por ejemplo, ya nos deja saltar al código de house. Pero el código house que tenemos aquí, este código es el que, si lo viéramos, saltaríamos al código de los talleres, en el cual decíamos cómo hacer una casa. Entonces, aquí, como no me permite saltar desde aquí al código este, lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a MacThings, y así de paso podéis ver dónde está el código dentro del repositorio de GitHub. Vale, entonces aquí, si nos vamos al repositorio en GitHub, tenemos el paquete MacThings donde está todo, y aquí tenemos todos los themes que estamos viendo, y aquí tenemos el de house. Entonces, ¿cómo se hace una casa? Pues una casa se hace como ya vimos en el taller de las casas, que aquí ya sí que trabajamos a bajo nivel con el método de setBlocks, que acordaos que el método de setBlocks lo que hacía era construir un grupo de bloques, que creo que era el grupo de bloques, ahora no recuerdo el nombre cómo se le da esto, pero vamos, que al final son varios bloques juntos y al final lo definimos así. Un cubo, ¿no? Ese es un cubo. Entonces el cubo ese, en su día, pues ya estuvimos hablando sobre él, y aquí lo que estamos haciendo es construir los cubos. Acordaos que la casa, ¿cómo se hacía la casa? Construíamos un cubo, lo vaciábamos y construíamos la puerta. Entonces, bueno, realmente el orden aquí, ¿vale? Sí, eso justamente. Aquí veis que el air es lo que utilizamos para vaciarlo. Entonces utilizamos la anchura de las paredes para definir cuánto había que vaciar. Porque al final, si vaciábamos menos, las anchuras de las paredes eran más gordas. Si vaciábamos más, las anchuras de las paredes eran más finas. Pues tenemos que tener ese parámetro en cuenta. Entonces, así es como se hace una casa. Y entonces, este código aquí, de la casa, es el que realmente estamos utilizando aquí. Vale, entonces, esto es una introducción quizá un poco rápida a cómo se hacen los themes dentro de MacThings. Pero veis que lo único que tenéis que hacer es meter en el método build vuestro código que construye el objeto en sí. Entonces, podéis haceros un notebook. En ese notebook desarrolláis el código, y una vez que ya lo tengáis desarrollado y funcione, pues lo que hacéis es crearos un theme a partir de él. Entonces, no sé, Javi, más o menos si se puede seguir un poco lo que he ido contando.
Porque en muy poco tiempo estamos contando muchas cosas. No, yo creo que está bastante claro, porque por hacer un poco un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y por ir recordando, como si queréis verlo en capas o en, o sea, o sumando complejidad, todo esto empieza, porque claro, ahora es que ahora ya se hace todo de golpe, pero os acordáis que aquí empezamos con, primero vamos a escribir una línea de texto en el que fue un poco frustrante aquel casi primer segundo taller, de decir, joder, que es que para escribir una línea de texto no necesito conectar un plugin, meter un plugin en el servidor, un plugin para que entienda Python, luego conectarme a abrir un puerto en el servidor, luego no sé qué. Bueno, en este caso lo tenéis todo hecho ya. Tenéis un servidor con el plugin puesto y con el puerto abierto, y entonces y ya la programación hecha. Pero empezamos por escribir una línea de texto, luego poner un bloque, luego una cosa bastante chula que fue lo de poner los 257 bloques que hay en Minecraft, que ahí nos encontramos sorpresas. Luego ya empiezas a construir un cubo, luego vacías el cubo por dentro, luego vacías el cubo y lo cambias un poco y te sale una casa, luego agrupas casas, luego poco a poco vas, y eso van formando parte de ese framework, ¿no? El bloque de casa, o sea, o el número de casas, las casas se agrupan. Quiero que tengamos en cuenta que estas cosas, cuando vas construyendo capa, 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 no es lo mismo construir una casa de 5 de anchura que de 7 de anchura, a no ser que refieras la parte que va por fuera y la parte que va por dentro. Por eso no es trivial. Ahora mismo, dentro de este framework, tú puedes modificar el tamaño de la casa, pero al modificar el tamaño de la casa, el propio programita que dibuja la casa tiene que, si la casa se hace más grande, también el vaciado se hace más grande para que tenga solo un ladrillo de pared, y porque unas cosas están referidas a las otras, ¿no? El río, aquí acabamos de ver que el río está referido a los caminos están referidos a la muralla. O sea, digamos que todo va creciendo en complejidad. Lo que pasa es que la capa que ves al final es muy sencilla, porque simplemente lo que está llamando es a, primero llama, la casa llama a bloques, el barrio llama a casas, la muralla, o sea, la ciudad amurallada llama a los bloques, a las casas y a la muralla de alrededor. El río, vas creciéndolo en complejidad. Lo que pasa es que al final lo que estás visualizando es una cosa relativamente sencilla. Y además, que eso es, digamos que calculando, ahí estás calculando los bloques al final de uno en uno, más bien definiendo esquinas, porque Python lo que hace es definir dónde están los límites de cada figura. Luego, además de eso, pues dices, pues bueno, es que vamos a traernos cosas que ya haya pintado alguien. Cuando te traes el castillo, ese castillo no está pintado por estructuras geométricas, porque no las tiene. O bueno, es más complicado pintarlo por estructuras geométricas que pintarlo bloque a bloque. Realmente ese castillo, lo que pasa es que alguien ha cogido unas postales o ha cogido unos planos o unos vídeos de un castillo famoso y se ha puesto a hacerlo en creativo, debería ser, si no ya es masoquismo puro y duro, se ha puesto a hacerlo en creativo, lo ha dibujado, lo ha grabado, lo ha guardado como escena, lo ha subido a ese repositorio de escenas, y además podemos importar esas escenas, con lo cual ahora MacThings te permite, uno, jugar con un montón de figuras que ya tienes hechas, y dos, importar escenas que han hecho otros, y lo de siempre. Además, cuando son las escenas que han hecho otros, no son tan modificables, no, porque ya están hechas y son distintos tipos de bloque, pero las partes que son geométricas, las partes que son repetitivas, las partes que están hechas grupo a grupo de bloques en Minecraft, esas sí son completamente modificables, y tú puedes decirle que esa casa te la haga de oro, o que te la haga más grande o más pequeña, o que el barrio, en vez de ser de 5 casas, sea de 25, o que tengan 10 pisos de altura, y además que las hagas la muralla de oro y la parte interior de diamante, que realmente al programa le da un poco igual, lo está ejecutando en grupos. Y lo que os comentaba Álvaro es simplemente que tengamos en cuenta
que si esto lo ha hecho alguien, lo ha hecho alguien desinteresadamente, lo ha documentado, lo ha puesto a disposición de la comunidad, ese alguien no está cobrándoos nada porque os lo llevéis, porque lo utilicéis. Pero solo hay que reconocerle la autoría, que básicamente es de justicia. Igual que si tú haces una aportación sobre ese plano, quien vaya detrás de ti va a reconocerte la autoría. Y es una forma en la que todos avanzamos muchísimo más. Me ha gustado mucho lo del concepto de integración continua, porque ya estamos llegando, o sea, poco a poco, y sí, un poco sin darnos cuenta, estáis aprendiendo cosas que hasta hace no mucho eran realmente difíciles de aprender, pero Minecraft, Python, Jupyter nos habilitan, nos dan unas posibilidades que son increíbles. Eso, Javi, pues creo que le has dado un resumen muy bueno de toda la trayectoria desde que arrancamos hasta donde hemos llegado ahora. Entonces, un poco, vamos ya. Bueno, espero que todo esto, o sea, normalmente realmente a la hora de programar, hasta que realmente no programáis vosotros, no vais a aprender de verdad los detalles. Entonces, con esto, de todas formas, si alguno lo veis y en algún momento decís, uy, esto me parece un poco complicado, eso con tranquilidad lo cogéis, lo ejecutáis y recordáis que tenéis a la comunidad, nos tenéis a nosotros, para que podemos ayudaros por el camino. Vale, entonces veis que el Sí. camino os va a llevar a sitios muy chulos y muy interesantes. Y todavía no os hemos mostrado la parte final, que realmente pues va a estar muy chula. Y que para aprender hay que romper cosas y no pasa nada. Y ahora mismo ya no tanto, pero las primeras semanas que subimos el server se caía cada dos por tres porque estabais probando y yo lo entiendo. Que en vez de 5 casas eran 50 y con 50 casas el server no se caía, pero probablemente con 500 o con 5.000 ya sí que se caía. Si le ponías tres ceros ya la liabas parda y se nos caía. No pasa nada por romper cosas. Esto está hecho para esto. Se vuelve a levantar y además o guardamos copias de seguridad. Y además, cuando en este caso los programas estáis trabajando en la rama de develop, no en la de master, si trabajarais en la de master, eso sería otra cosa. Pero esto está preparado para que se rompa. Aprende a programar, se aprende programando y para programar al principio hay que romper cosas. Bueno, al principio y después también, pero al principio muchas más. Eso es bueno, vamos a terminar ya con esa escena para dejarnos un poquito de tiempo para la traca final, la apoteosis final del taller, como lo hemos llamado. Entonces, para completar el resto de la escena, pues ya os podéis imaginar que la cosa es bastante sencilla, porque es ir por el resto de elementos. Hemos construido las casas, ahora vamos a hacer el templo de la aldea, donde van los aldeanos a invocar a sus dioses, por supuesto, que no, la religión siempre hace falta. Vale, entonces lo hemos creado y aquí tenéis el templo. Entonces, el templo este que veis aquí, además está al lado de los dioses que lo tenéis aquí al fondo. Entonces, aquí tenéis el templo y todos los dioses allí al fondo que están ahí. Entonces, esta pirámide es una pirámide hueca. Entonces, ¿cómo podéis ver que es hueca? Porque aquí, cuando lo hemos creado, la pirámide. Bueno, hemos creado primero una línea, que es el caminito, hasta la pirámide. Y aquí debajo hemos creado una pirámide hueca. Entonces, si entráis dentro de la pirámide, que nos ha faltado por hacer las puertas, todavía no hemos sacado la escena. O sea, la escena final debería tener un pórtico de entrada al templo, que no lo tiene. Entonces, es porque hemos clausurado la religión, porque todavía no estamos seguros de que la religión sea buena. Entonces, de momento lo hemos cerrado. La tenemos en alfa, en versión Sí, alfa todavía, versión la alfa, sí. religión. No la tenemos claro si es el espagueti volador o O. por los rastafaris, no lo tenemos claro. Ese, pero bueno, aquí, por ejemplo, si queréis entrar, pues aquí tenéis, y mira, y no, y ha aparecido aquí oso dentro, que no sé cómo, este oso no sé cómo ha ido aquí dentro, pero bueno, vamos a hacerle un hueco para que pueda salir el pobre, que si no se nos va aquí a. Bueno, a lo mejor es un monje de nuestra religión, los osos. Vale, Mira, es entonces, otra opción. entramos aquí dentro, y aquí pues os podéis imaginar, mira, pues aquí hay murciélagos, pues lo típico que tenemos aquí. Vale, pues una. Realmente, pues tenemos aquí nuestra pirámide hueca. Entonces veis que ahora ya pues nos van pareciendo como cosas ya como triviales. Pero que al principio, cuando hacíamos aquí pirámides huecas, decías tú, ¡guau! ¡Qué pasada! ¿No? Una pirámide hueca. Pues como veis, ya hemos ido cogiendo tablas en todo esto y cada vez hacemos cosas más chulas. Y la verdad es que el límite veréis que se va a ir ampliando. Porque. Bueno, pues aquí dejamos ya nuestra pirámide, nos salimos. Para acabar con la escena. Entonces podemos otra vez a volar.
eso de volar, veis que es una pasada de poder volar, porque podemos ver todas las cosas que van ocurriendo desde arriba. Entonces me voy a separar un poquito para poder ver la escena completa. Madre mía, cantidad de muñecos que hay aquí. Esto no tiene fin, ¿eh? Veis que no, se pierden en el infinito. Y entonces, por aquí, vamos a crear, por supuesto, pues igual que está la religión, pues también tiene que estar las cárceles. Que toda sociedad pues tiene que tener un sitio ahí donde poder llevar a los que se portan mal. Entonces vamos al otro lado del muro y aquí tenéis la cárcel que lo hemos creado. Veis el caminito y la cárcel dentro con los módulos para los presos. Entonces pues más o menos de momento es una cárcel muy básica, esperemos que no tenga que crecer. Y con un poco de suerte con la cárcel, como somos gente muy guay, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos y decimos, ala, venga, ya, que no nos hace falta cárcel. La borramos, vale, si la quisiéramos borrar. No sé si es... La cárcel tiene dos partes, una que son las casas y otra que es la muralla. Vale, entonces si borro esto, me ha borrado la muralla, vale. Entonces, bueno, pues dejamos, pues mira, son simplemente unos bloques de confinamiento. No hace falta muralla porque los presos que había, pues no se portan bien y no hace falta tenerles amurallados. A continuación, nos hace falta edificios grandes porque ha venido mucha gente a vivir con nosotros. Pues vamos a construir una serie de edificios aquí al fondo que veis que tienen un montón de pisos y demás, que estos son los edificios que hemos construido en otros talleres. Vale. Qué bueno. Y vamos a acabar ya haciéndonos un estadio donde de acontecimientos deportivos. Ahí va Javi, que va al lado tuyo, ¿eh? Ahí va el estadio, sí, ahí sí. Lo tienes. ¿Es la esfera esta? Eso es, esa esfera es. Y esa esfera además es una esfera hueca, que podéis entrar dentro de la esfera y también hacer muchas cosas. Y llegamos al elemento final de la escena que hemos añadido en la versión 0.20.0, que es construir el castillo de Chateau Fermont. Veis que aquí lo tenéis. ¿Cómo lo construimos? Pues le decimos, oye, quiero crear un schematic cargado de este fichero. Construímelo, por favor. ¿Dónde está, en qué carpeta están los schematics? Que no la he encontrado. La carpeta de los schematics están dentro de los... Si nos vamos aquí a MacFins... Sí. En MacFins, los schematics los estamos utilizando a día de hoy para hacer test, ¿vale? Entonces, vale. En la carpeta de test hay una carpeta que se llama schematics, vale. Y aquí están los dos. Bueno, los tres, vale. Porque ahora tenemos uno más. Entonces, ahora me ha fallado aquí la construcción de Chateau porque no tengo cargado el schematic, ¿vale? No tengo el fichero subido del schematic. Eso es. Lo que voy a hacer aquí es, lo voy a subir, ¿vale? Y voy a ver si aquí lo busco. A ver, mira, estaba ahí el Chateau Fermont. Aquí está el Chateau Fermont, vale, me lo he encontrado. Lo subo, ¿vale? Y entonces ahora, si lo ejecuto, cierro esto y lo ejecuto. Y le vamos a darle un poquito, ves que empieza a construirlo. A ver. Ahí va. Y veis que la construcción de las esquemáticas cuesta un poquito más hacerla, porque se están haciendo bloque a bloque. Entonces veis pues que le cuesta un poquito construirlo, pero vamos, tampoco es una cosa... Madre mía, qué barbaridad. Y aquí tenéis el chateau que podéis entrar dentro, como ya vimos, y la verdad es que es súper bonito dentro. O sea, eso son de las cosas que realmente... Y llaman la atención. Bueno, por aquí hay restos de otras construcciones del pasado. Y vaya siempre, trabajazo que se ha pegado a alguien para hacer esto. Y entonces, pues. Y aquí, pues, como vimos, pues es que realmente es un castillo real. Que podéis ir por él y podéis subir las escaleras y por las salas. Pues realmente es bastante, bastante impresionante el castillo. Y luego, por ejemplo, si lo llenáis, por ejemplo, de zombies, pues podéis jugar a matar zombies en el castillo. Entonces, pues. Simplemente hay que ponerlo en modo que no sea en modo peaceful como está ahora. Y ya pues aquí tienes hogar así de todo. Vale, entonces. Esta es la escena de la versión 0.20.0 donde se muestra todas las funcionalidades y qué tipo de cosas podéis hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es. Llega el gran momento. Que es mostraros los últimos avances que estamos haciendo dentro del trabajo en Minecraft. Aquí en MacFins. Que es empezar a trabajar con las creaciones que hace gente ya no dentro del mundo de Minecraft, sino las creaciones que se hacen en herramientas de 3D, por ejemplo, como Blender. Vale, entonces, mira, voy a ver si en un momentito
voy a abrir Blender, que Blender es un editor de escenas en 3D. Vale, y a ver si soy capaz de cargar a nuestro querido Zanabot. Claro, esto abre. Esto es un. O sea, es otra locura de mundo nuevo, ¿no? O sea, porque, a ver, si. Esto es lo que pasa cuando utilizas. Cuando utilizas estándares. Si Python es un estándar, si Minecraft al final es un estándar, si Blender es un estándar, si la impresión 3D está hecha en estándares, si juntarlas es relativamente fácil, ¿no? Entonces, de repente nos aparecen posibilidades de decir, esto salió a raíz de lo de la abadía del crimen el otro día, simplemente Juan Tomás, un clásico de esto, tenía que está dando charlas sobre de cómo se aplica inteligencia artificial para resolver la abadía del crimen. La abadía del crimen es un juego que tenéis que tener unos cuantos años para conocerlo, pero probablemente vuestros padres sí lo conocieran, porque fue un clasicazo, un juego español. Entonces, la abadía del crimen es una abadía, tiene un plano. Entonces, levantas el plano y lo vuelcas a Python, y entonces, pues ya que te pones y ya que estás en Minecraft y lo tienes conectado con Python, pues primero lo haces para imprimirlo, para hacerlo en impresión 3D. Luego, además, te lo llevas a Python. Ahora lo hacemos a la contra. Diseñas una cosa en Blender. Blender es un software para diseñar objetos 3D, y dices, bueno, pues ya que lo tengo en Blender, pues lo quiero imprimir en una impresora 3D, el muñeco que he generado, el Zanabot o lo que sea. Dice, bueno, ya que lo tengo en una impresora 3D, pues además me apetece tenerlo en Python, en Minecraft. Y vas jugando y tienes el muñequito pequeñito en casa para impreso en una impresora 3D. Luego además lo tienes el gigante en Minecraft, y luego además lo tienes levantado en un plano. O sea, las posibilidades son las que queráis, y además lo replicas por mil veces, porque esto de la informática tiene una cosa muy buena, y es que se puede copiar y pegar. Se podía hacer un bloque de casas, o se podían hacer 5 o 25 una vez que haces uno. El límite es vuestra imaginación, y además unimos mundo físico con mundo digital. Y luego además, si seguís los talleres que ha hecho Víctor Sánchez con Blender empezó con Zanabot diseñándolo en Blender en 3D, y luego se lo llevó a Unity, y Unity es un motor de videojuegos y un motor de animación, con lo cual pues al Zanabot lo hace moverse primero, le pone un cohete, lo convierte en un cohete, y luego además te lo convierte, si quieres, es en el protagonista de un videojuego, y el mismo personaje lo tienes en la impresora físicamente, lo tienes construido, bueno, ahora no voy a desvelarlo, lo tienes en un videojuego y lo tienes en una animación, y más cosas que están ahora por venir con la traca final. Eso es. Entonces, en Blender vamos a abrir el objeto que creó Víctor para el taller, ¿vale? Y aquí le tenéis el objeto, ¿vale? Entonces, yo no manejo muy allá Blender, ¿vale? Entonces, perdonadme si... Pero bueno, básicamente, aquí tenéis la interfaz, esto os permite moveros en los tres ejes, y luego podéis hacer zoom con el ratón, con la rueda del ratón. Entonces nos podemos mover por el objetito, y vais a ver, es un objeto en 3D, que es nuestro querido Zanabot, que este también está en la web. O sea, para que veáis un poco la trayectoria completa, si nos vamos aquí a la web de Juntos desde Casa, pues aquí creo que Zanabot lo tenemos aquí en algún lado. Aquí tenéis a Zanabot, ¿veis? Entonces Zanabot es un personaje que tiene una historia, pues desde aquí que llegó a la web, y originalmente se diseñó para ser aquí en la web, hasta que se fue convertido en 3D, y vamos a ver Zanabot hasta dónde ha llegado. Entonces, si volvemos aquí a Blender, pues aquí tenemos Zanabot, y lo que hacemos es exportarlo de Blender a un formato, que es el formato OBJ. Entonces, tampoco quiero aburriros con todo el proceso completo, que realmente tampoco es muy complejo, pero cuesta entender todos los pasos. Está documentado en MacThings, tenemos ISUS que documenta perfectamente cómo se realiza el proceso completo. Y lo que hacemos es convertir a Zanabot en un schematic. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es cargar a Zanabot utilizando un schematic dentro de nuestro mundo de Minecraft. Entonces, para ello, vamos por aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es, como es un schematic, bueno, me voy a añadir una celda nueva. Voy a copiar esta de aquí. Vale, porque lo que vamos a hacer es súper parecido.
La posición. Ay, la posición. Bueno, ahora vemos la posición que hacemos con la posición. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar a Zanabot, el esquemático de Zanabot. Entonces, aquí le voy a decir upload, open. A ver, no, se lo he dicho mal un momentito. Upload, search. A ver, Zana. Vale, este como muy reciente no me lo encuentra. Entonces voy a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. En Devel. Esto lo tengo. Es que estoy pensando que lo estaba haciendo. Y donde lo tengo a nuestro querido Zanabot. Yo mientras tanto estoy llenando de osos panda el castillo Gracias, este. muy bien. Sí, o sea, los zombies están bien y tal, pero donde estén los osos panda. Y en algún momento voy a. Bueno, son casi todos bebés, pero en algún momento van a ir creciendo y van a ir saliendo hacia abajo, ya verás, porque voy a Mira, crear una sobrepoblación aquí. Javi, voy a aprovechar para comentar unos últimos detalles. Aquí en vuestro home, que en Windows, en Mac y en Linux es más o menos similar, pues tenéis un directorio que se llama .minecraft, que es el directorio donde están todas las cosas de vuestro juego de Minecraft. Entonces, uno de esos ficheros, por ejemplo, es el que os comentaba, hay ficheros de properties, de configuración y demás. Y, por ejemplo, una de las cosas es que dentro del directorio de configuración, aquí tenemos un directorio que se llama World Edit, que es la configuración de una aplicación que hay que se llama World Edit para modificar los mundos. Y aquí hay un directorio que se llama Schematics, y aquí es donde guardé yo mis schematics. Y aquí tengo el Zanabot, y luego otro que es la sorpresa. Ahora os hablaremos de él. Subo los dos, y aquí tenemos a Zanabot ya. Listo, ¿vale? Entonces cierro esto. Y aquí lo que decimos es que lo que queremos hacer es cargar a Zanabot. Zanabot. Schematic, Zanabot.schematic, perdonad. Vale, y entonces esto vamos a llamarle la variable Zanabot. Y lo que voy a hacer ahora, bueno, aquí le tenemos puesta la posición. Voy a dejarle esta y tampoco pasa nada. A ver dónde lo construye. Bueno, es que a lo mejor me lo construye encima del castillo, pero yo creo que el castillo está separado. Vamos a construirlo aquí. Vale, pues yo creo que en esa posición realmente no va. A ver, que ya me he perdido un poco aquí. ¿Dónde estoy? A ver, vale. Hemos construido. Aquí atrás está toda nuestra escena, ¿vale? A ver si está aquí. Aquí está la esfera, los caminos. Vale. Vale, vuelvo a hacer la escena. Mira, aquí vemos todos los osos que ha llenado el castillo de oso. Madre mía. La que nos ha salido aquí, Javi, en un momento, ¿eh? Esto parece un zoológico. Bien, vamos a poner porque Zanabot va a aparecer por aquí en algún sitio. Entonces me pongo por aquí. Y lo que vamos a hacer es cargar el esquema de Zanabot y pintarlo. Entonces lo ejecuto. Y si va todo bien. Vale, pues esto nos va a construir a Zanabot. ¿Dónde nos construye a Zanabot? Bueno, pues no ha quedado tan mal. Bueno, sí, ha quedado. Hay una cosa que no va. Que no va a quedar bien porque, claro, nos lo ha construido en mitad del castillo y la cara de Zanabot está al otro lado. Entonces, la cara de Zanabot nos habrá quedado aquí. Bueno, aquí sigue Zanabot, lo veis aquí, que está por mitad del castillo. No sé si la cara de Zanabot ha llegado a salir por el otro lado del castillo. Pues sí, al final va a quedar hasta chulo y todo. ¿Ves allá Zanabot? Que está ahí dentro del castillo. Entonces, bueno, vamos a no ser cutres. Porque cambió la posición de Zanabot, es tan sencillo como ponerle aquí. En vez de ponerle la posición Z en Riverland más 20, vamos a ponerle más 100. Con esto, o sea, vamos al castillo, porque pensad que la posición del castillo estaba en la posición Z más 20. Si le pongo más 100, me lo va a hacer alejado 80 posiciones del castillo, que a lo mejor va a ser mucho, voy a poner más 50, ¿vale? No, vamos a poner más 100, porque el castillo es bastante ancho. Y lo voy a volver a construir a Zanabot, ¿vale? ¿Ves que es muy sencillo volver a construir a Zanabot? Y ves aquí empieza a Zanabot a construirse. Y ahora ya sí, lo vas a poder ver mucho mejor. Entonces, aquí tenemos a Zanabot. Veis que es un Zanabot gigantesco. Ahí va. Y ves cómo Zanabot ha ido desde la web. Desde la web. Ha pasado por aquí a la web. Veis aquí tenemos a Zanabot. Ha pasado a Blender. De Blender ha pasado a Minecraft
Y de Blender también ha pasado a Unity. Y lo que pasa es que la parte de Unity yo esa no la conozco. Entonces, pero vamos, veis como el mismo personaje va cobrando vida en diferentes escenarios. Y por supuesto, podríamos también imprimir en 3D. Zanabot se creó. Inicialmente creamos cuatro personajes, Marmolillo, para todas las edades y para mayores. Zanabot yo creo que eran para en torno a 10 años. Creamos los cuatro personajes para simbolizar los talleres. A quién iba dirigido, ¿no? Y Zanabot, pues a Víctor le hizo gracia y se llevó. Primero era una imagen en 2D, hecho, pues no lo sé, con Illustrator o con algún. No sé qué se hizo. Luego Víctor se lo llevó del 2D al 3D con Blender. Luego lo animó con Unity y volvemos a lo mismo. Esto es utilizar open source. Esto es que quien lo hizo primero en, que no me acuerdo, que no sé si fue María o Zuri, quien lo diseñó, lo dejó en dominio abierto. A Víctor le gustó, lo evolucionó, cita a María, que fue quien lo creó de inicio. Él lo pasa a tres dimensiones. Luego él, sobre esa imagen de tres dimensiones, lo pasa. Y además es que está, o sea, lo tenéis en los vídeos. O sea, toda la secuencia, el 2D. Bueno, incluso yo creo que el 2D puede haber incluso hasta taller de eso, porque hay un taller también de diseño 2D. Lo tenéis documentado cómo haces cobrar vida y cómo se lleva a una impresión 3D, cómo se lleva al Blender, o sea, al 3D, cómo se anima después en Unity. Queda abierta ahí el utilizarlo para un videojuego, que yo no creo que todavía eso no se ha hecho, y ahora además tenéis cómo se importa y aparece de repente en Minecraft. Y es factible, o sea, no, esto no es de no hay que tener, no hay que ser ingeniero ni nada por el estilo para poder hacerlo. Lo tenéis en los vídeos, un poco de paciencia, y además está todo, todos los programas que se han utilizado son de software libre, no vais a tener que pagar ninguna licencia más allá de Minecraft, y en este servidor tampoco tendríais por qué pagar la licencia de Minecraft. Y bueno, ya nos vamos acercando ya al final, entonces nos queda el momento traga final. La potencia final, entonces para ello nos vamos a ir de nuevo a nuestro notebook y en vez de Zanabot vamos a cargar a nuestro Zanabot TNT. Entonces, verás que te he puesto unos pocos osos panda, porque no sé, hoy me ha dado por los panda y he puesto encima del Zanabot unos pandas que se estarán despeñando por ahí, pero bueno. A ver los panda, vamos a ver. Y aquí, chicos, llega el momento final. Aquí veis a Zanabot, a su pequeño hijito que tenemos aquí, Zanabot TNT, y qué vamos a hacer. Pues vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Si ponemos aquí. Viendo desde arriba. Vamos a poner por bueno, aquí. Va a ser antológica. Y estén preparados, chicos. Ha sido un placer todos estos talleres con vosotros. Y llega el momento de enseñaros. Bueno. La tra. Mira, va explotando hacia abajo, además. Es una explosión controlada. Bueno, fíjate, ahí se ve que estos mundos planos tienen la piedra base muy, muy, muy cerquita. Muy cerquita. Porque aparece, está apareciendo como a cuatro alturas o seis alturas era. No. Qué bueno. Y bueno, pues yo creo que con esto, Javi, ya nos vamos acercando al final. Y yo creo que llega el momento de recapitular un poco, ¿no? Pues sí. Pues sí, pues. Yo, por mi parte, nada más que. Espero que hayáis. Espero que hayáis aprovechado. O sea, lo creo que Álvaro, que se han metido la currada de sacar el repositorio, este GitHub, estos vídeos que además van a ir vinculados, que creo que nada nos haría más ilusión, a mí por lo menos, y Álvaro, estoy completamente seguro, que dentro de unos años alguno nos dijera o que nos enteráramos que alguno nos ha dicho alguna. Nos ha dicho, oye, pues mira, yo aprendí a programar porque me piqué con esto y porque me llamó la atención y porque me gustaba Minecraft. Sigue explotando, ¿eh? Sí, sí. Y
y simplemente que aprendí a tirar mis primeras líneas de código en Python gracias a que vi un taller en aquel momento. Y la verdad es que haber aprovechado estos días así de confinamiento que han sido, que no, que están o están siendo bastante duro para todos, para que os entretengáis, que esto era el objetivo, y a la vez aprendáis, que no os entretengáis de cualquier manera, y además creo que en este caso os hemos intentado llevar, o Álvaro os ha intentado llevar por un camino de un desarrollo de software muy pragmático, muy estructurado, muy ordenado, muy documentado, que es, digamos, las cosas hay que hacerlas así, ¿no? Que esto no es lo que se os pide a vosotros para que aprendáis, pero sí se aprende mucho mejor si las cosas están bien documentadas. No si está hecho de cualquier manera porque quiero construir el Zanabot y entonces copio y pego lo mínimo imprescindible, lo ejecuto de una manera que solo yo sé hacerlo, que no puede crecer, sino vamos a hacerlo bien, que esto ha sido un poco la idea. Empezamos con talleres que eran de Minecraft puro, simplemente para explicar un poco lo que es el fundamento de todo, de las arquitecturas o de un cliente, qué es un cliente, qué es un servidor, este tipo de cosas. Luego entramos con tareas y ahora llevamos un montón de talleres con Python, desde, como comentaba antes, desde lo más simple a lo más complejo. Y además creo que ahí os queda el legado, que no son solo los vídeos, sino es una gran biblioteca que esperemos que os sirva y que, y ¿por qué no? Y que la hagáis crecer y que la aprovechéis y que esto vaya mejorando y que cada uno aporte su granito de arena. Simplemente esto es una base. Sí, pues yo también un poco ya para concluir, pues la verdad que ha sido todo un placer, o sea, el incorporarme a Juntos desde casa, la iniciativa que se impulsó desde un grupo de personas que al final se comprometieron un poco por todo lo que pasó con esto del confinamiento, nos unimos muchos a este proyecto y para mí ha sido una experiencia súper bonita, o sea, lo de conocer Minecraft mucho más en profundidad, traer toda la experiencia de programación a ese mundo de Minecraft y llegar a donde hemos llegado con Mathings y compartir todos estos talleres con Javi, que es un compañero ideal para hacer este tipo de talleres, lo hemos pasado muy bien juntos. Y como decía, es un punto y aparte, pero vamos, es un punto y aparte para el proyecto de Juntos desde casa. Mathings va a seguir para adelante, vamos a seguir apostando por él, vamos a seguir evolucionando. Y como veis, estamos uniendo mundos. Estamos uniendo el mundo de Blender, el mundo del 3D, con el mundo de Minecraft. También estamos trabajando con Mintes, acordaros que Mintes es la solución de software libre de Minecraft, todo esto también se puede utilizar en Mintes, estamos también trabajando con ellos, estamos acercándonos a las comunidades de Minecraft, de Mintes, la de Blender también, y entonces una de las cosas que queremos hacer es unir comunidades y que la creación entre todas esas comunidades pues empiece a de alguna forma alinearse para llegar mucho más lejos. Entonces, el objetivo inicial de todo esto es que aprenderías a programar en Python y si ese sigue siendo el objetivo principal. Entonces tenéis todo el código Python que se ha hecho de una forma que sea lo más legible posible, muy paso a paso, utilizando UPyter para que os sea sencillo ejecutar todo. Y esperamos haberos enseñado un poco el camino para que podáis ir andando por él para empezar a programar, además de una forma muy, muy chula. Y bueno, si seguís ese camino, pues vais a poder llegar muy lejos. Yo personalmente sigo aquí avanzando en cosas de Mathings, Minecraft, Blender y demás. Y la verdad es que me encanta. Entonces creo que en breve me compraré una empresa 3D, que será el siguiente paso. Y seguiremos aquí El próximo haciendo. confinamiento, eso lo tenemos claro. En el próximo confinamiento necesitamos un croma, una impresora 3D y un micrófono. Eso es, todo ahí vamos. Y aquí seguiremos a pie del cañón contando cosas, que esperemos que os resulten interesantes. Y nada, todo esto se queda ya grabado, estamos organizando los vídeos, estamos subiendo toda la documentación de los talleres en Juntos desde casa a GitHub. Y realmente eso es, yo para mí espero que eso sea el principio de algo que nos va a llevar muy lejos. Entonces nada más. Yo por mí, Javi, nada más que aportar. Agradecerte todo el tiempo que hemos Pues pasado nada. juntos y que nos hemos pasado muy bien. Claro que sí. Yo vamos, lo suscribo todo, palabra por palabra. Un placer y, no, y nos seguimos viendo por aquí. Venga. Venga, hasta pronto. Hasta luego. Hola, buenos días.